aquí estamos ante la central nuclear del Móniz, la que iba a ser central nuclear del Móniz, que por una parte es símbolo de una lucha popular, es un icono en la historia de Euskal Herria, es un referente de lo que se puede lograr con la lucha multifacética de un pueblo. Yo recalcaría dos cuestiones fundamentales en toda la larga lucha contra la central nuclear del mar. Por una parte, la lucha modélica a distintos niveles, a nivel institucional, a nivel de movilización, a nivel de información, y por otra parte, la participación popular que fue constante, que fue total a todos los niveles y que logró verdaderamente, como el pequeño David, echar a tierra un monstruo como era la central nuclear del Móniz, con todos sus enormes intereses económicos, políticos y sociales. La lucha contra la central del Móniz intentó tener un fin totalmente positivo, en tanto en cuanto que queríamos una alternativa. O sea, una alternativa que fuese a recuperar la cala de Basordas, que fuese a recuperar lo que al pueblo se le había negado, que fuese verdaderamente una salida participativa a la cala de Basordas y que fuese contra todo el oscurantismo y la imposición durante años, un planteamiento abierto en que verdaderamente Euskal Herria, todos los ciudadanos y ciudadanas, pudiesen plantear lo que ellos querían. Iberduero, que ha recuperado toda la inversión que puso aquí, todavía ahora tiene el derecho concedido por el Estado español de poner en marcha un proyecto. Y segundo, además de que tiene esa prioridad para la compra, además ya ha dicho clarísimamente que sus intenciones es plantear una central de ciclo combinado. Y nos encontramos con que seguimos acudiendo a las viejas recetas. De repente, a la noche a la mañana, lo mismo que aquí en un momento dado cercaron esto sin saber para qué era, ahora nos encontramos que nos plantean un proyecto con la misma imposición que antes, con el mismo oscurantismo informativo que antes, sin participación del pueblo, sin información al pueblo, sin capacidad de debate del pueblo, por una parte, y por otra parte, un proyecto que va contra la salud de la gente, que tiene unos efectos totalmente admitidos como dañinos para la salud, y por otra parte, que lógicamente esto tiene una razón última, que es el negocio. Iberduero antepone todo al negocio puro y duro, pero no solo es Iberduero. Nos encontramos con que Iberduero, si puede hacer esto y tiene el planteamiento de hacer esto, es porque, por una parte, el PNV, hay que hablar claro, y el tripartito Gasteiz están llevando una política energética en la que perfectamente se encardina el planteamiento Iberduero. La política energética del PNV y del tripartito Gasteiz es una política en que un sector tan estratégico como es la energía se intenta privatizar. Es decir, algo que tiene que ser precisamente para ver qué condiciones está para lograr que sea en beneficio de la mayoría, nos encontramos que todo eso supedita al beneficio de unos pocos. Planteamos claramente tres exigencias. Primero, al gobierno español y al PSOE, que quite ese privilegio, ese derecho que tiene Iberduero, precisamente Iberduero, a la que hemos estado pagando 25 años toda su inversión, que le quite el derecho a la compra de estas instalaciones. Segundo, planteamos que el gobierno vasco y el PNV cambien absolutamente su política energética. La política energética, que es un bien común y público, tiene que estar en manos públicas precisamente para que se salvaguarden los intereses de todos los ciudadanos. Y tercera cuestión, y muy clara que planteamos ante esta situación de un Iberduero que nos plantea la construcción de una central de ciclo combinado, planteamos primero la necesidad de un debate abierto a toda la sociedad, de manera que participen todos los ciudadanos afectados por esta medida. Y segunda cuestión, y muy clara, que no basta con el debate tiene que tener un fin, y es el fin es que los ciudadanos puedan decidir la alternativa que se da a estas instalaciones, que son precisamente la memoria de una imposición y la memoria de la victoria de la lucha del pueblo vasco.